¡Que comience la batalla! ¿Sabes qué? Eva dice eso y ya me pone de los nervios. De verdad. Increíble, impresionante. La verdad, creo que ha habido una evolución increíble. Creo que lo habéis hecho muy bien y que habéis vencido vuestros miedos. Es lo más importante cuando uno llega al escenario, así que felicidades. Gracias. Gracias. Para mí, cuando ellas están tranquilas, cantando, consiguen que viajes a través de tus propias emociones. Entonces yo, para mí, eso es el regalo y el camino y la esencia de lo que de verdad significa la Voz Kids. Entonces me encantaría, por favor, que mis compañeros, el coach y el co-coach, que está aquí representado en la misma persona, como el Espíritu Santo. Soy bipolar. Ahí aparece un batallón, la tele había hecho increíble. Es una canción con mucho sentimiento, mucha fuerza, yo creo que habéis transmitido eso. Pero si tengo que quitarte un poco la confusión, a mí, la tele había hecho tremendo, pero la persona que más me ha gustado ha sido Julia. ¡Julia! Muchísimas gracias, gracias. Fíjate. Yo quería felicitaros a las tres porque se nota muchísimo el amor que os tenéis. Sí. Que eso sí que es un regalo. Enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias. Enhorabuena por el amor. Bueno, nosotros lo que sí nos ha gustado mucho, niña, aparte de la canción que a mí habéis cantado individualmente, ha sido la sensación que te deja el cuerpo una vez que termine la canción, de cómo os emocionáis, cómo decís, jo, he disfrutado, voy a abrazar a mi compañera, independientemente de lo que pase. Así que, si soy vuestros padres, me sentiría orgullosa de ese momento tan, tan especial. Así que, ¿dónde están vuestros familiares? ¿Están por ahí? Para estar orgullosos, ¿eh? Aitana. No sabría decirte, Vanessa,
aquí como veréis se ha mojado. Yo no sabría mojarme, no sabría elegir. Ahora, yo creo que Vanessa lo tiene un poco difícil. Gracias. De nada. Gracias. Y nada, yo para liarte un poquito más. Venga, amiga, dale ahí. Venga, que te voy a liar un poquito más. La verdad es que Julia ha empezado la canción con mucho sentimiento y muy bien, pero Nora estaba muy viva ahí. Gracias. Y Luna también, Luna, cuando has dado ese grito ahí, que le has echado todo ese temperamento. No sé si te ha ayudado mucho, Vanessa, pero eso es lo que ha... Hombre, la verdad, que me ayudaba tanto que me elegí a Eva. Sí, es súper difícil ahora. La verdad es que es complicado. Mira, Luna tiene 11 añitos nada más y está con compañeras de 14 y 15, que parece que la diferencia es poca, pero no es... O sea, es mucha diferencia a esas edades. Es mucha, claro. Entonces, quiero valorar su esfuerzo, el nervio que le ha echado. Y además la dulzura que tienen te alimenta y te hace ser mejor, te provoca algo bueno. Nora es una niña muy segura, con muchas cualidades, con mucho registro, con mucha serenidad a la hora de cantar. No hay una vez que desafine. Hoy la he visto un poquito más nerviosa, es normal. Y Julia tiene unos graves, y tiene un airecito y unos matices en la voz que a mí me vuelven loca, porque a mí lo que me puede gustar es una voz diferente o que tenga sus matices propios, ¿no? Entonces, aquí mi... Me hablas. Sí. El que espera hasta el último momento para decirme algo. No, no, es que yo soy tan educado que dejo a todo el mundo hablar y luego yo no hablo. Pero es importante cuando alguien te llega de una manera muy especial y es inevitable. Yo te podría decir muchas cosas o te dejo todo el marrón. Yo sé lo que tú piensas. Claro. Él se me ha acercado al oído y me ha dicho tal. Y efectivamente estábamos de acuerdo. Entonces, nos vamos a quedar con... Nora. ¡Nora! ¡No se lo esperaba para nada! Muy bien, amiga mía. Muy bien, cariño. Te quiero. Os quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Pero bueno, Nora, no te lo esperabas, cariño. Disfrútalo mucho y trabaja mucho, que te espero la semana que viene en el último asalto. Muy bien. Hola, buena, corazón. En la próxima te vas a salir. Yo lo sé. Dale un beso a tu padre. Venga, guapa.